A tres días del sismo en la Ciudad de México, algunos de los habitantes del edificio Centauro en la colonia Doctores ya han empacado sus cosas y se han ido. Sin embargo, decenas de familias permanecen en el lugar. Karina argumenta que no les han comunicado nada. Tenemos que esperar a que los especialistas nos digan si, si es adecuado estar aquí o no. Realmente es lo que estamos esperando, que, que venga alguien y nos diga que las estructuras están bien y que lo van a reparar y que podemos seguir viviendo aquí, o que nos digan que lo van a demoler, no sabemos. Nos encontramos en el último piso del edificio, en el piso 14, donde conforme hemos subido nos damos cuenta que los daños son cada vez mayores. En este punto pues tenemos escombros en todos lados del suelo y hay una separación de alrededor de 40-45 centímetros entre un escalón y otro. Parte del problema consiste en que nunca se le ha dado mantenimiento al edificio que lleva 40 años existiendo. Es que ese es el problema precisamente. Como no ha habido mantenimiento, conforme ha habido temblores, se, se deteriora más y más y más. El interior del departamento 1203 sufrió daños considerables. Guadalupe Patiño, el propietario, ha decidido permanecer viviendo ahí, pues en sismos anteriores, elementos de protección civil han asegurado que es seguro hacerlo. Si seguimos aquí, es bajo nuestra responsabilidad, pero este sismo y el de hace dos años, el 20 de marzo, 21, este, han sido los más fuertes y también vinieron, han venido los peritos en protección civil y nos han indicado que la estructura no recibe gran daño. Otros propietarios opinan lo mismo pese a los daños al interior del edificio. La situación que se ve es muy dramática, pero sin embargo, la estructura está bien. José Manuel, habitante del edificio, advierte que la autoridad no lo puede obligar a desalojar su hogar. Solo eso me faltaba. Oye, es mi departamento. No me puedes correr. Que se va a caer. Es mi vida y es mío. Protección Civil publicó un comunicado a través del cual informa que autoridades capitalinas apoyarán a los habitantes de la colonia Doctores para su reubicación y se valora la forma de mitigar los riesgos. Mientras tanto, la mayoría de los habitantes permanecen ahí, pero con incertidumbre sobre su seguridad. Para el financiero Bloomberg, Omar Haddad.